Esta review es traída a ustedes por Ben's Items, Transformers, juguetes de diseñador y Saint Seiya. Visítalos y convéncete de por qué es la mejor tienda en línea. Ben's Items. ¿Qué tal, amigos? A Valer aquí con otra video review. Esta vez les traigo nada más y nada menos que el set Transformers Chronicle número 2. Y se trata de Megatron en sus dos versiones. La original de generación 1, y ahorita vamos a ver un poquito a este señor, y la de Dark of the Moon. Esto salió para conmemorar que las diferentes facetas del líder Decepticon y pues su evolución a través de los años. Aquí podemos ver su más reciente encarnación hasta ese momento, que era el de Dark of the Moon, y aquí podemos ver su primera, que es el Megatron pistola. Vamos a hacer a este a un lado, y este pues básicamente vamos a hacer un pequeño acercamiento. Y vamos a hacer, vamos a aprovechar que lo tenemos, una comparación con el Megatron de Dark of the Moon original. Esta vendría siendo como la versión, ahora sí que la Takara y la Hasbro, ¿no? Que no sé si salió individualmente, pero pues aquí podemos ver que pues varios detalles que Takara agregó a esta versión para hacerla un poco más fiel al modelo por computadora. No sé ustedes, pero pues, ¿cuál de los dos les parezca a ustedes más el camión, el carro tanque que vimos en la película? Pero pues este, por ejemplo, podemos ver pintura plateada en su tanque, podemos ver el color un poco más oxidado, acá más amarillo. Las aplicaciones de óxido. Este plástico gris no está. Sí está aquí, pero es un gris más oscuro. Ahora sí que la manta que usan para cubrir el tanque es más oscuro en este. Todavía le hace falta un poco de detalle. Pero pues en general se ve un poco mejor este Megatron. Aquí podemos ver del otro lado, pues, que sigue teniendo el símbolo de Decepticon aquí de este lado, y pues que es básicamente la misma figura, ¿no? Uno y uno, ¿ok? Ahora pues aquí sigue teniendo el puerto MagTech, sigue siendo básicamente el mismo. No sé ustedes, pero a mí me parece que este se parece más a este. Sí, ya es cuestión de comparar ambos camiones y ver cuál. Ahora, vamos a ver, si se fijan aquí incluso hasta se alcanza a leer más la palabra Mac que en este. Pero bueno, vamos a ver una rápida comparación en modo robot y a ver cuál es mejor de los dos, ¿ok? Ok, y aquí tenemos ya a los dos Megatrones transformados, y podemos ver pues las leves diferencias que hay entre uno y otro, ¿verdad? Aquí podemos ver pues las instancias de plástico gris en este Megatron que no están presentes en el de Takara, como ya habíamos dicho, la pintura plateada en su frente del camión y en sus hombreras también. Pues básicamente todo llega a ver cuál prefieren ustedes, amigos, porque pues como ya he dicho en mi review de Megatron, fue básicamente el que a mí más me ha agradado, porque además de tener una forma más concreta en un modo alterno, que sí tiene una forma que no puede salirse con la suya y decir, ah, es que es cybertroniano. No, pues tiene muy una transformación ahorita que lo estaba transformando bastante detallada y bastante buena, y que creo que es una excelente adquisición. Es una muy buena mejora a una figura que ya es bastante buena, pero si ustedes pueden conseguir este, no importa. Ahora, déjenme quito a estos dos y vámonos al que para mí es la verdadera estrella de este set,
Y se trata nada más y nada menos que de el Megatron pistola de G1. Así es, amigos de Estados Unidos, ustedes jamás en la vida van a poder volver a ver esto, a menos de que lo importen. Ahora, algo que mucha gente no recibió muy bien, incluyéndome a mí mismo, es que esta es la versión que salió inicialmente en Japón. Es decir, que no incluye las partes del stock, el silenciador, para hacer la pistola extendida. El plástico tiene un acabado mate, no tiene el cromo aquí. Pero sin embargo es una muy 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 buena representación, casi casi a escala, de una Walther P38, que como ya vimos en el Megatron Masterpiece, es un arma bastante, pues bastante buena. Y aquí podemos ver que sí tiene su mira, que ahí puede verse un poco la retícula por donde uno dispara, que el gatillo, miau, que el gatillo sí truena. Oh, suena como la pistola del Nintendo. Qué cosa tan maravillosa. Y aquí sus símbolos Decepticon tampografados. Aquí su marca de calor, que si nosotros frotamos, se ve muy mal con este dedo con el que lo estoy haciendo. Podemos ver que es efectivamente un auténtico Transformer y es un Decepticon. Ok, muy bien. Si ustedes pudieran tener esto en sus manos, verían que está muy pesado, bastante pesado. Y pues que también, si ustedes se estuvieran inclinados a hacerlo, pueden ustedes quitar estas pequeñas balitas, ponerlas aquí y las dispara con una fuerza japonesa, es decir, muy fuerte, algo que Hasbro eliminó de cada uno de sus de las versiones de este molde. Para transformarlo, muy fácil, el cañón de fusión no se puede quitar. Digo, ahorita decimos muy fácil, pero esto para la época en la que salió era una transformación bastante compleja. Y lo sigue siendo, tiene sus truquitos. Ok, para transformarlo vamos a extender esta parte del mango de la pistola. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a tomar muy cuidadosamente y la vamos a extender así, de esta forma. Así. Y ahora vamos a tomar y extender de esta forma. Vamos a ver la parte de abajo y extendemos sus pies, que son puro diecast. Puro diecast. Ahora, si ustedes se fijan, no estoy poniendo yo los stickers, pero pues es bastante. Los detalles son por stickers. La hojita de los stickers no la voy a sacar de la caja. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a elevar todo este pedazo y vamos a bajar la cabeza así. Vamos a separarlo de esta forma, todo este ensamblaje, para que quede así. Ahora, todo este ensamblaje lo vamos a levantar y esto nos va a liberar el cañón, que vamos a poder nosotros girar hacia acá. Y ya terminamos de levantar este panel y le ponemos el cañón aquí. ¿Ok? Y ahora todo este ensamblaje, vamos a procurar que no se baje. Todo este ensamblaje lo vamos a abrir de esta forma. Ahí está. Vamos a subir el cañón. Digo, poner la cabeza, el cañón. Sí, claro. Vamos a hacer estos pies para adelante para que no nos estorben. Y si se fijan, esta barra de acá, va a entrar en este pequeño orificio. ¿Ok? Es de el... la medida exacta para que la cabeza pueda descansar ahí también. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a extender los brazos de esta forma. Extendemos los brazos acá y si se fijan, aquí tiene un deslizador que no es de plata porque no es Galactus, para sacar de ahí a Megatron. Y ahí lo tenemos, amigos y amigas, a Megatron de generación 1, completamente transformado, que no le gusta quedarse bien transformado al desgraciado, porque es el jefe de los malos y él va a hacer lo que se le dé su gana, ¿verdad? O sea, a ver aquí qué pasa. Megatron, amigo, viejito, cuate, ¿qué te pasa? Ahí está. Ahí está. Muy bien, muy bien.
Ahí está, Megatron. Muy, muy bonito. Ahora nosotros lo que podemos hacer es ponerle su cañón de fusión, que se hace con la mira de la pistola. Y ahí tenemos a mí. Si ustedes se fijan, así se ve medio flacucho. Véanlo angulado. Articulación, pues sus brazos giran. Y eso es todo. También viene con unos accesorios, que es un cañón de partículas. Muy bonito. Que si nosotros... Que no conectan la parte de arriba de sus puños, sino en la de afuera. Ahí está. Y si ustedes se fijan, tiene cromo. Así es, tiene cromo. Y un espadón, que también se conecta en la parte de adentro de su puño, no en la parte de arriba. Y las armas, como ustedes se dan cuenta, están un poco pesadas. Y ahí tenemos, amigos y amigas, a Megatron. Y aquí tenemos a Megatron. Ambos del set Chronicle. Muy, muy bonito. Si ustedes están buscando, si ustedes no tienen una reedición de Megatron, a lo mejor ustedes quieren el que tiene el cromo y todas esas cosas, pero yo la verdad estoy muy contento. Y además se llevan un muy buen Megatron de Dark of the Moon. No como regalo, pero sí como un bono extra. Amigos, amigas, soy Ovelier. Estos dos son Megatron y nos despedimos.